give her love and who does whatever you have to take. Bienvenidos a Mundo TCR, un nuevo programa aquí por la pantalla de Carburando con lo que se viene dentro de muy poquito este fin de semana, que es la segunda fecha del campeonato TCR South America Banco BRB en Rosario, nada más y nada menos, el gran premio 100 años Paladini. Santi, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, ya estamos este fin de semana, 15 y 16 de abril más precisamente. Es la fecha de Rosario, así que, bueno, era lo que esperábamos, que empiece el campeonato y ya está en marcha. Sin duda, ahí estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue la acción en Córdoba, en el Autódromo Oscar Cabalén, y lo que se viene, lo que decíamos, 15 y 16 de abril en Rosario, el Gran Premio 100 años Paladini, la segunda fecha, podríamos decir, del TCR South America Banco BRB en este 2023, con todo lo que eso implica, con todo lo que dejó Córdoba y con todo lo que se viene a lo largo del año, ¿no? Porque ya empezamos a mirar el ranking, los pilotos ya quieren sumar puntos. ¿Cómo te gusta el ranking, eh? Amo el ranking, me tiene preocupadísimo, de verdad lo digo. Yo sé que los pilotos también lo están mirando mucho, pero que están atentos también, obviamente, a lo que pasa el campeonato, porque es una oportunidad, como decíamos en otros programas, de que se escape Nacho Montenegro o de alcanzar a Nacho Montenegro. Claro. Bueno, sí, el Rosario va a dar eso. Me parece que es una fecha nueva para todos los pilotos porque sabemos que el TCR recién va por primera vez acá a Rosario después de 3 años. Los brasileños pueden tener un poquito de menos de desventaja. Es verdad. Te iba a decir ventaja, pero no, es menos desventaja. Desventaja. Claro. Así que, ¿quién te dice que tengamos el primer triunfador brasileño? No, está bueno esto que decís con el tema de los brasileños y los argentinos. Claro, el calendario el año pasado fue al revés. Comenzó en Brasil, terminó en Argentina. En este caso arranca en Argentina, termina en Brasil. Y esto implica que, claro, esperamos que los pilotos argentinos performen mejor en los autódromos argentinos, porque cuando se esté acercando el final del campeonato, el final del calendario, seguramente los pilotos brasileños, al conocer los autódromos, al estar en su tierra, van a empezar a sumar puntos importantes. Entonces, los argentinos tienen que acelerar ahora. Sí, y no nos olvidemos de los uruguayos. Juan Macacela tiene un muy buen auto, es un muy buen piloto. Por ahí no tuvo el mejor fin de semana en Cabalén. Sí. Pero ¿quién te dice que Rosario puede acercarlo ahí? Y después tiene 2 carreras en Rosario y toda la expertise de ya un año completo en TCR Sudamérica, sí. Así que, ojo. Sí, es el caso también de Frederick Balbi, que encima está a bordo del Lincoln Co. del PMO Motorsports, que es el auto que viene de ser campeón la última temporada. Así que más que interesante lo que se viene este fin de semana en Rosario, donde tenemos 20 autos confirmados. Sí, nos metemos bien en la previa de Rosario, son 20 autos confirmados. Recordamos que en Cabalén tuvimos 22, sí. Hay 2 bajas. Epa. Una bastante llamativa, que es el señor Walter Hernández. Y ya estoy de pie, pero si no me pondría de pie. Sí. Bueno, Walter Hernández no va a estar esta fecha corriendo por temas diferentes, personales. Okay. Y nada que ver con el tema deportivo. Y el otro es Guilherme Reis, el brasileño del PMO Racing, que no va a estar en la carrera porque tuvo un viaje de trabajo también. Okay. Un tipo importante, Guilherme Reis, sí, un tipo que tiene que... Está bien, tiene intercambio estudiantil hace. Toma pago. Con Australia. O sea, me podría haber ido viaje egresado con Guilherme Reis, podríamos... Sí, en realidad es que te vayas a estudiar a Australia, cosa que vos no hiciste nunca en tu vida, estudiar. Estudiar en Australia. Nunca estudiar. Bueno, así que le tendrías que ver a... Dicho. Está bien, pero bueno, el resto de los pilotos están confirmados. Principalmente yo creo que el foco va a estar puesto, obviamente, en lo que decíamos, en Nacho Montenegro, en Rafa Reis, en Galí Dosman y también Rafa Suzuki. ¿Va a estar? Va a estar Rafa Suzuki, está confirmado. Otra vez el TCR Sudamérica supera los 20, va, no supera los 20 autos, pero tiene 20 sí. autos. Así que ese ranking tan lindo que a vos te gusta va a tener un plus de coeficiente por tener 20 autos, ser regional. Así que un montón de información. Tenemos algo de imágenes de lo que fue la carrera y un poco de previa de lo que viene del TCR Sudamérica. Y bueno, es un fin de semana que también va a compartir con la Fiat Competiciones. ¡Apa! Mirá. Con la CAF de Santa Fe. ¿Qué es la CAF? La CAF son autos más o menos como un turismo nacional, pero es una categoría zonal. Ok, perfecto. Así que muchos autos en pista,
muy divertido todo. Así eso, que... va a haber mucha acción en general, podríamos decir, en Rosario, no solamente con el TCR South America, que va a ser el plato principal, pero también va a estar el Fiat Competizione y la CAF Santa Fecina. Ahí compartimos algunas imágenes de lo que fue la carrera, las carreras en Córdoba, en Cavalen. Y la acción este fin de semana en Rosario va a arrancar el viernes ya. El viernes arranca con un shakedown, sí, que va a ser a las 17:40. ¿Qué es específicamente el shakedown? Porque la gente que está del otro lado dice, está bien, el shakedown. ¿Pero qué diferencia tiene con el entrenamiento, por ejemplo, con la práctica libre 1? Bueno, lo que te da el shakedown primero es un día antes. Okay. Entonces, da una primera puesta en pista de los autos. Sí. Entonces, si vos tenés un problema de motor, que es un cambio de motor importante... tenés todo el viernes a la noche para hacerlo. Okay. Y sabés que tenés entrenamiento 1, entrenamiento 2 y clasificación para el sábado, llegás bien. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si vos lo ponés en pista el entrenamiento 1, que arranca el sábado a las 9, después tenés a las 11 el segundo entrenamiento y a las 3 de la tarde la clasificación, por ahí rompiste motor ese no día. Llegás. Y no llegás a hacer todo eso. Entonces por eso se hace una especie de shakedown. Sí, salvo que tengas a los mecánicos de la Alfita, ¿no? Con no, Mati Mirante, porque la verdad que el trabajo que hicieron en Cavalen fue increíble después de algún accidente. Ese era yo el que estaba ahí. Mirá, ahí estaba Peto. Pero bueno, dijimos, muchísima acción la que va a haber este fin de semana. El viernes con el shakedown, el sábado con entrenamiento 1 y 2, más la quali. Y el domingo, ambas carreras, tempranito la primera. Carrera 1 y carrera 2. Sí, la primera a las 9 de la mañana. ¿Qué? Uno dice, uno se imagina ya. No, que pero es... me mata que los pilotos también dicen, che, ¿por qué tan temprano? Es cuestión de la tele, es así. Sí, es verdad. Hemos tenido conversaciones con alguno de los pilotos en el desayuno. Mirá, ahí el puntero del campeonato. Fue con ese, ¿no? Que hablaste. Fue, justamente, me lo encontré a Nacho Montenegro en el desayuno del hotel que me dice, che, nos mató, qué temprano. Y le digo, y bueno, hay que despertarse. A mí, por ejemplo, para ir a la escuela siempre me gustó que sea a la mañana. ¿Viste que está el turno mañana, turno tarde? Sí. A mí a la mañana. Para estudiar. Exactamente. Para estudiar a la mañana. Para correr bien temprano. Y ahí vemos las posiciones de los pilotos en el campeonato y lo que decíamos, la oportunidad de Nacho Montenegro a bordo del Honda de la escuadra Martino de escaparse porque tiene 75 puntos y está primero, o la oportunidad del resto de los pilotos, como es el caso de Gali Dosman y Rafa Suzuki, que tienen 55 y 54, para acercarse a Nacho Montenegro o porque no superarlo también. Sí, es una carrera que Nacho Montenegro pare y, sí, y se terminó toda discusión. La pena es tener ahí a Walter Hernández con 53 puntos y no tenerlo en esta fecha. Y después está Bernie Schaber, que pasó desapercibido en Cavalen, pero lo tenés ahí quinto, con 52 puntos. Sí, sí, sí. Así sí, que es un campeonato que está bastante lindo. Y recordamos que a fin de campeonato se restan 3 carreras. Claro. O sea, no 3 fechas, 3 carreras. 3 carreras. Que vos tenés que descartar, por supuesto, las que menos puntos hiciste. Sí. O sea, Walter Hernández podría... descartar esta. Claro, quiero ver bien el reglamento porque sí, son 2 carreras y puede descartar las que no se presentó. Pero okay, por ahí sí, quien te dice. Y esta es las posiciones de la Copa Trophy, que está Fabio Casagrande con 66 puntos, el último campeón. Adalberto Bautista con 61, el campeón de 2021. Claro. Guillermo Reis con 60, que cuando arrancó este año dijo que iba a pelear el campeonato. Bueno, pero, está peleando. Pero está peleando, pero acá no hay descarte de fechas. Okay, así que esto le va a doler. Diego Gutiérrez, debutante, con 50. Y Enrique Maglione, que está con 47 puntos ahí, pero a mí déjamelo... Está ahí atento adelante porque cuando van a Uruguay, sí, las pistas es como si fuese el patio de su casa. Ok, ahí es donde puede llegar a sacar alguna ventaja. Y en lo que tiene que ver con las posiciones de los equipos, vemos al equipo campeón, al reinante, el PMO Motorsports con 107 unidades, arriba de todo. En segundo puesto, escuadra Martino 101, empujado por toda la acción de Nacho Montenegro. Tercero, el W2 Pro GP con 100 unidades. Tiene dos soldados que suman mucho, ¿no? Como es el caso de, sí, Rafa Reis y Gali Dosman. Y cuarto, Toyota Team Argentina con 80 unidades. Cierra el podio de los 5 primero, el PMO Racing con 25 puntos. ¿Te fijas ahí? Si vemos todos los campeonatos que hay, está lindo. Es una fecha igual. Sí. Es una fecha y vos decís, che, bueno... Falta un montón. Escuchame. Pero los que pensábamos que iban hasta adelante, están adelante. Sí. O sea, tan mal no estamos. No, es más o menos lo que yo... Antes de que arranque el campeonato, esto quiero... A ver que me tome la cámara. A ver si me toma... Si no, me voy a la cámara de allá, no pasa nada. Pero yo te dije, Nacho Montenegro va a ser el campeón. ¿Te lo dije o no te lo dije? Y por ahora está primero. Falta un montón. Ya le prendió fuego. Falta un montón. Va a estar muy contento. Yo le voy a decir a Nacho Montenegro este fin de semana que vos le dijiste que iba a ser campeón. Así que... No tengo ningún problema. Bueno, me la banco. Yo, el que va a pelear para estar dentro de los primeros 5 del campeonato,
Es el señor que va a hablar ahora. ¿Estamos hablando de Juan Manuel Casella? Sí. Lo escuchamos entonces. Tuvimos un pequeño mano a mano y lo escuchamos a continuación entonces a Juanma Casella. Bueno, muy contento, la verdad que un nuevo año junto al TCR, expectativas más elevadas que el año pasado, nuevo equipo, nuevo auto, todo nuevo, o sea, ya conocemos varias pistas y eso, la organización y todo lo demás que el año pasado conocimos todo, vimos que nos gustó, este año ya estamos afianzados en todo eso, así que este año va a ser 100% dedicado al auto carrera. La idea también es divertirse, obviamente, primero que nada, pero obviamente queremos algún resultado bueno, si se puede más de uno, mejor. El año pasado se nos escapó una victoria en última vuelta. Este año quiero que se nos dé a toda costa, así que estamos trabajando para eso y ojalá que sea un buen año. Es impresionante el parque de autos que hay. 21 autos para la categoría es muy importante. Tenemos un compañero de equipo muy bueno, vamos a trabajar muy bien juntos. Y nada, hay que esforzarse porque hay pilotos de muy buen nivel, autos de muy buen nivel, así que va a ser un año muy difícil. Bueno, lo escuchábamos entonces al piloto uruguayo con las expectativas un poco más altas, ¿no? A lo que fue sí. Su año de debut dentro de la categoría. Cambio de equipo, un montón de cosas nuevas a las que también se tiene que adaptar. Pero me gusta justamente que apueste a llevarse por lo menos una victoria este año, que yo creo que lo puede lograr tranquilamente. Bueno, yo apuntaba a dos cosas. Primero, el año pasado estuvo a punto de ganar. Sí, lo dijo en la última vuelta. Claro, en la última vuelta para mí fue... No es nervio, sino saber que estás por ganar y te juega una mala pasada a la mente, bueno, sí. Se terminó yendo afuera. Y lo otro que también apuntó es que tiene un gran compañero como Ignacio Montenegro. Sí. Y por eso yo lo pongo como uno de los que puede estar peleando ahí dentro de los cinco, porque creo que Nacho Montenegro lo va a ayudar mucho a Casella a mejorar. Bien, bueno, el que está contento es Seba Martino, ¿no? De Escuadra, justamente, que va a sumar puntos importantes de ser así. Y ahora llegó el momento de que escuchemos la palabra del presidente, del Pope, de la categoría del TCR South America Banco BRB. Estamos hablando de Federico Punteri, que nos decía esto. La verdad que acá arrancando tercera temporada para nosotros acá en Sudamérica, con muchas novedades. En principio, bueno, el crecimiento del parque, que seguimos en esa tendencia, ¿no? Que el año pasado arrancamos con el 21 con 9, el año pasado con 16 autos y ya este año estamos arrancando la primera carrera acá en Cabalén con 22. Ese crecimiento del parque automotor vino de la mano con un crecimiento de calidad conductivo muy importante cuando vinieron pilotos de Stock Car, como puede ser Rafa Suzuki, Pedro Cardoso, Diego Núñez. Han venido pilotos del TC2000 como Patito Gianantuoni. Así que yo creo que eso sigue elevando la vara de la categoría y va en línea con lo que estamos buscando. Y después creo que tenemos dos cosas muy grandes también y importantes para la categoría y desafíos para este año. Uno es el lanzamiento del TCR Brasil, que va a ser nuestro primer campeonato nacional de TCR, que vamos a arrancar en la segunda parte del año cuando ya pisemos tierras brasileras. Y por último, creo que la frutilla del postre son las dos fechas del World Tour, ¿no? Que son dos fechas del Mundial de Turismo, donde van a venir los mejores pilotos a nivel mundial de turismo a competir junto con nosotros acá. Con estos mismos autos vos podés competir en varios campeonatos a la vez. Entonces, como importante esto, empezar a unir los campeonatos, un nacional con un regional que pueda todo unirse en uno, entonces también es un desafío para nosotros, porque este es lo que buscamos, ¿no?, en un proyecto de mediano plazo, que cada vez vengan más autos a la región y lograr campeonatos fuertes, no solo el sudamericano, sino que también el brasilero así lo sea. Va a haber equipos del mundial que van a ir viajando por todo ese tour, sumándose a los campeonatos donde compitan. En este caso va a estar con nosotros en el sudamericano, y va a significar algo muy importante, que es que todos van a competir juntos en una misma parrilla. Entonces, los nuestros acá de Sudamérica se van a poder medir con los pilotos del mundial, lo que lo hace muy importante. Hay una frutilla, que es esto del ranking, donde va a haber una gran final, posiblemente en Jeddah, ahí en Medio Oriente, donde los principales 60 pilotos del mundo van a poder ir a competir por esa final del mundo, donde esa sí es la final FIA, y el que gane ese gran evento va a ser el campeón mundial. Bueno, yo ya me estoy probando la vestimenta típica de Medio Oriente. Imagínate que ibas a salir por ahí. Yo ya estoy empezando a buscar algunas palabras claves de las que se dicen en Jeddah. ¿Cómo ir al baño?
¿esto tiene gluten o no tiene gluten? ¿Dónde encuentro la parrilla más cercana? Sí. A mí me gusta el corte a punto. Tenés un problema. ¿Cuál es? Sacarte el pasaje para irte hasta allá. Ah, ¿tú sacas el pasaje? Sí. No, bueno, a ver, te voy a apuntar. Ah, y bueno, a ver, todo sponsor que quiera acá en Mundo TCR puede venir y vamos a hacer la cobertura. Hacemos para el que quiera. Bueno, escuchame. Todos los canales, ¿eh? Salimos, no tenemos exclusividad. Sí, les puedo hacer de la cobertura en inglés si quieren también. Sí, there's no problem about it. Inglés, portugués, todo. Ufalo también. Escúchame. A ver, apunté. Sí. 9 autos. Sí. En 2021. Año. Sí. 16 autos en 2022, 22 autos en 2023. Sí, 2024, 44. No, el reglamento dice que máximo 26. Sí, sí. 26. Bueno, 26 autos, llegar al máximo del reglamento ya sería... Sí. Más 2 wildcard, o sea, podés tener 28 autos. Bien, que no sumarían puntos el wildcard. O claro, suma, claro, no suman puntos. Pero eso sería TCR Sudamérica. Pero dentro de todas las cosas que me apunté, lo que decía Fede, también, por supuesto, la final del World Tour, que también saca 2 pasajes. ¿Cómo? Es que... Va a venir el World Tour a correr acá. Sí. Y ahí son los 26, 23, 22, los que sean del TCR Sudamérica, más los 12, 15 del TCR World Tour. Todos largando todos al mismo tiempo. Todos clasificando juntos, todos largando al mismo tiempo. Sí. Grilla invertida. Todo lo que conocen ya del TCR con los pilotos del World Tour ese fin de semana. Esos fin de semana, porque van a ser 2, van a ser épicos. Sí, sí, sí. Bueno, van 40 autos en pista. Así que... Cada cosa que va hablando Federico me parece que te va metiendo en un mundo que decís, todo lo que viene. Sí, sí, sobre todo también esto de lo que nosotros ya habíamos mencionado alguna vez, lo que es el afianzamiento de la categoría, lo que es, primer año saliendo incluso de la pandemia, con todo lo que eso conlleva, el 2022 fue un año creciendo y 2023 es el año en el que el TCR Sudamérica pisa fuerte e incluso presenta para la segunda mitad del año el TCR Brasil, en el cual ya nos vamos a ir metiendo con el paso del tiempo y también cuando tengamos a Luisito Ferrari de vuelta para que nos dé una mano con eso. Pero la verdad, creo que el año va a estar increíble en lo que tiene que ver con el mundo, con el concepto de TCR en general y lo que se viene ahora, en el futuro inmediato, este fin de semana en Rosario, gran premio Paladini, 100 años. Fiambre no puede sobrar, no puede faltar. No, no, eso yo seguro. Ya estoy pensando en comida. Eso seguro que va a haber. Creo que porque no comiste, sí. O sea, no almorzaste, estamos casi llegando a la cena sí. Y todavía esto es grave, es un problema. Así que Paladini, podés publicitar acá también. Y hacemos todo y le damos de comer a este señor. Lugar para loguitos, mirá. Sí, mismo las remeras también las podemos, lo que quieren. Algo pero no estamos yendo muy lejos. Hablamos World Tour, TCR Brasil. ¿Vamos a Rosario? Vamos a Rosario. Entonces, este fin de semana, lo dijimos, hay acción en el Autódromo Rosarino. Insisto, de vuelta, gran premio, 100 años, Paladini. Dijimos, acción el viernes con el shakedown. Sí. Acción el sábado con el entrenamiento 1 y 2, más la quali. Y el domingo, las 2 carreras. Las 2 carreras. Oh, listo, todo. Ya estamos. Son perfectos. Puedo estamos. No estar más acá, ¿Nos fuimos? Sí, ¿vamos a cenar? Vamos. ¿Vamos a cenar? Vamos. Nos reencontramos la semana que viene, obviamente, con todo lo que dejó la acción del TCR South America Banco BRB en Rosario. Adiós. Adiós. No pongas guión ni nada para guardarlo ni nada, ¿eh?